Querido hermano, te ruego, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan cargos, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es el testimonio en el tiempo apropiado. Para él estoy puesto como anunciador y apóstol. Digo la verdad, no miento. Maestro de los gentiles en fe y verdad, quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar, alzando las manos limpias de ira y divisiones. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo las manos hacia tu santuario. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón. Me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor y llévalos siempre. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: «Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga». Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ve, él va, y a otro ven, él viene, y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace». Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe». Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano.